Okay, let's start the class. Let's start the English class. Vamos a comenzar la clase de inglés. Turn on your camera, please. Prendan su cámara, por favor. Today is Tuesday, February 8th. Hoy estamos martes, 8 de febrero. And today we are going to do the next activity of your consigna. Hoy vamos a realizar la siguiente actividad de su consigna. So, turn on your cameras to start the activity. Así que prendan sus cámaras, jóvenes, para comenzar la actividad. ¿Ok? So, open your notebook. Abran su libreta. And one second, I am going to open the activity. So, as you know, we are practice, so this activity is for practice the past simple of the verb. Esta actividad es para practicar el pasado simple de los verbos, okay? Remember, it can be regular and irregular verbs. Recuerden que los verbos jóvenes pueden ser regulares e irregulares, okay? This tense also is very easy because they have the same conjugation with all the person. También, como habíamos visto en la clase, este verbo es sencillo ya que tiene la misma conjugación para todas las personas in positive, okay? Also in negative and also in question. También en negativo y también en pregunta. Okay, so before we do the exercise, antes de hacer el ejercicio, who can tell me what is the word that we have to use when it's a negative sentence? ¿Quién me puede decir cuál es la palabra que tenemos que utilizar cuando es una oración negativa? Remember. What? No. You did. Have the information in your notebook. Did. Very good, Dulce. Very good, Carlos. Didn't. Or the short form, o la forma corta, did not. I mean, one example. I did not play. Yo no jugué. Estoy diciendo una oración en negativo. En tiempo pasado. I didn't play. Okay? Remember, when it's negative and question, the main verb goes in the infinitive form. Recuerden, jóvenes, eso es muy importante. Cuando es una oración negativa y cuando es una oración pregunta, el verbo principal de la oración siempre va en su forma infinitiva. O lo que viene siendo su forma base. Like this example, como este ejemplo. I didn't play. No played. Played is just for positive. Okay? And when it's question, y cuando es pregunta, what do we have to use? What word do we have to use? When it's a question. What, Carlos? Did. Thank you. Did. Another example. Did you play? Tú jugaste. Did you play? Did she play? Ella jugó. Did they play? Ellos jugaron. Remember, same conjugation for all the person. Tienen la misma conjugación para todas las personas. If you have any question, if you have any doubt of any grammar, you have the information in your notebook. Si tienen alguna duda de cómo se escribe didn't, cómo se escribe did, esta información de la gramática ya la tienen en su libreta. This is the last topic that you copy in your notebook. Este es el último tema que tienen en su libreta y fue lo que les dicté la última clase. Ok. So, let's do the exercise. Ahora vamos a realizar el ejercicio. So, this activity
is for practice the past simple, for practice the positive, the negative, and question sentences. El objetivo de este ejercicio, jóvenes, es para practicar las oraciones en positivo, en negativo y en pregunta en tiempo pasado. Remember, the past is an action that happened in past. Recuerden que el pasado, jóvenes, es una acción que ya ocurrió en el pasado. Okay? So, you are going to copy these 8 sentences in your notebook. Me van a copiar estas 8 oraciones en su libreta. There are only 8. Solamente son 8. I think with this activity, we are going to understand better the topic. Con esta actividad, pues vamos a entender más cómo se conjuga un verbo en positivo, cómo se conjuga un verbo en negativo y cómo se conjuga un verbo en pregunta. So, one question, una pregunta. How do we know that a sentence is negative? ¿Cómo sé que una pregunta o una oración es negativo? Porque se utiliza did and. Okay, I am going to change the question. How do I know how to conjugate the verb in negative? ¿Cómo sé que en esta oración está en negativo? Porque dice not play. Thank you, Diego. Because not represent negative. Very good. And this question, ¿y esta oración cómo sé que es pregunta? Porque tiene el signo de interrogación. Thank you, because it has the question sign. Excellent, porque tiene el signo de interrogación. And this, what sentence? ¿Y esta oración? Which sentence? Es positivo. Thank you, Diego. Positive. Okay, very good. So, copy the sentences and write the answer with pencil, please. Que me copien las oraciones con plumas si gustan, jóvenes, y las respuestas en lápiz por si tenemos que cambiar o modificar alguna respuesta. Okay, I am going to give you 5 minutes and then we are going to do the exercise together. Les voy a dar 5 minutitos, jóvenes, y posteriormente realizamos el ejercicio todos juntos. Andrés, do you hear me? Yes, teacher. Very good. Recuerden, jóvenes, aunque tengan su cámara apagada, si les hablo y no me contestan, yo entiendo que no están en la clase y los voy a retirar. Así que, aunque no tengan su cámara prendida, hay que estar pendientes de la clase. ¿Ok? So, Andrés. One question, Andrés. In the positive verbs, en los verbos positivos, what is the conjugation in past? ¿Cómo se conjugan los verbos en pasado? With the regular verbs, con los verbos regulares. ¿Cómo se conjuga un verbo regular en pasado? How or what is the conjugation in past of the regular verbs, Andrés? Actually, this is the first sentence that you copy when we saw the grammar. Eso fue lo primero que copiaste del tema cuando vimos la gramática, cuando vimos la estructura del pasado simple. ¿Puedo decirlo yo? Yes, Dulce. ¿Y Edwin? Thank you, Dulce. We only add ed to the verb. Very good, Dulce. Lo que dijo Dulce es que en los verbos regulares se le agrega
ed al final para pasarlo al pasado. For example, this verb play is an example of regular verb. Play is jugar. If I want to conjugate this verb in past, is played. Played. Okay, regular verb, verbo regular. Let's see. When is a irregular verb, what happened? ¿Qué ocurre cuando es un verbo irregular? We have to add ed, se le agrega ed. No. No, thank you. Because it's an irregular verb, they don't follow the rule. Como es un verbo irregular, ellos no siguen la regla de la ed. We have to study them. Recuerden que tenemos que estudiarlos. Ahí ya no nos queda más que memorizar los verbos para aprenderlos en pasado. Who can tell me what is the past of this verb? What is go in Spanish? Go. Ir. Thank you, Edric. Ir. What is the past of this verb? ¿Cuál es el pasado de este verbo? Ir. What is the past? I go to a school. Yo voy a la escuela. Si lo quiero decir en pasado, yo fui a la escuela. I. When. Thank you, Dulce. Very good. I went. Sorry. I went to a school. Yo fui a la escuela. Ok. Let's see. Ya sabemos que el pasado de go es went. We already knew that the past of the verb go is went. Who can tell me the conjugation in the negative? ¿Quién me puede decir la conjugación en negativo utilizando el verbo go? ¿Cómo digo yo no fui? I. Did not. Very good. I did not. Or you can say the short form, o pueden decir la forma corta, que es didn't. And what is the verb? ¿Y cuál es el verbo? When. What do I say when it's negative and question? What is the form of the main verb? ¿Qué les comenté cuando es negativo y cuando es pregunta? ¿El verbo principal cómo va? En su forma base. Thank you. En su forma base. In this case, is go. So, Naomi, it's okay your answer, but when is a positive sentence? Está correcta tu respuesta, Naomi, pero solamente cuando es una oración positiva. Cuando es negativo, we have to use didn't or did not, and the main verb is in the base form. El verbo principal, cuando es negativo, se utiliza la palabra didn't y el verbo va en su forma original o en su forma base o en su forma infinitiva. En este caso, go. Ok, let me know when you copy the sentences, please. Me avisan cuando terminen de copiar sus oraciones. Okay, so let's start. Andrés, number one, Andrés. What is the correct conjugation of the number one? ¿Cuál es la correcta conjugación del número uno, Andrés? This is a regular verb. Este es un verbo regular. Todavía no,
Sigo copiando, maestro. Pero ya hace 10 minutos empezamos. ¿En qué oración vas? En la 7. ¿En la 7, Andrés? ¿No has terminado entonces? No, maestro. Okay, David. I think you say you finish the exercise. Creo que ya dijiste que terminaste el ejercicio. Okay, number one, David. We really enjoyed the last game Sunday. Thank you, very good. Nosotros, we, realmente, what is this verb in Spanish? Enjoy. Do you know the meaning? ¿Alguien sabe el significado? Encantado. Realmente disfrutamos el último juego, el último... No creo que era Sunday. Very good. Yes, excellent. Sunday is a day of the week. Es un día de la semana. Sunday. Lunes. Monday. Monday es lunes. Sunday. Martes. Tuesday, martes. Domingo. Very good, Johan. Domingo. Nosotros realmente disfrutamos el juego el domingo pasado, the last Sunday. Excellent. Very good. Number two, Marcos. I won, maestro. Number two. What is the conjugation in this sentence? Remember, what do we use when it's a question? ¿Qué se utiliza cuando es pregunta, Marcos? Did. Thank you, very good. So, did... After the did, always goes the subject of the sentence. Después de did, siempre va el sujeto de la oración. In this case, Marcos. Marco. Did Marco. What else? And what is the verb? Did Marco win? Thank you. Continue reading the sentence, please. Continúa leyendo la oración. The golf competition. Very good. Did Marco win the golf competition? What is win? Ganar. Very good. Ganar. No ganador. Ganador no es un verbo. Remember, this is a verb. Win. Ganar. Very good, Marcos. In Spanish, did Marco win? In Spanish. Did Marco win? Dice que Marcos ganara la competencia de golf. Very good. Marco ganó la competencia de golf. Did Marco win the golf competition? Excellent. Very good. Isaí, number three. Okay, so for homework is finish, is going to be finish the exercise. The tarea va a ser, jóvenes, que me terminen
esta actividad. Tomorrow we are going to check your answers. Mañana vamos a revisar las respuestas, pero de tarea va a ser que me terminen este ejercicio en casa. ¿Ok? So, let's continue tomorrow. Continuamos mañana. Have a nice day. Tengan un buen día. And take care. Se cuidan. So, goodbye. The class is over. See you tomorrow. Nos vemos goodbye. El día de mañana, jóvenes. Goodbye. You have homework. Tienen tarea. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye. Bye.